canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Todavía no fui a la tienda de segunda y había bolsitas, pero nada más compré una porque vi que venía Playmobil. Y así como que, oh my goodness, qué padre. Y bueno, esto me costó $4, $3.98. Pero se me hizo bien porque viene varias cositas, pero sobre todo viene, como les digo, varias cosas de Playmobil. Por lo que veo, parece ser un set. Y no sé si venga completo, pero estaba viendo que se supone que es el set este, por lo que estaba viendo, en comparando como que la foto. Y vean, se supone que es este Playmobil City Life. Entonces, bueno, vamos a estar viendo, no sé si venga todo o no, porque obviamente pues no vienen cajas, vamos a ver en una bolsita qué tal nos viene, que nos sale. Porque viene eso, pero aparte vienen otras cositas. Así que bueno, pues vamos a ver juntos. Voy a sacar primero lo que no es parte del set, que voy a tratar, para luego ver lo demás. Y bueno, lo primero que viene es esta muñequita, que es como tipo Kelly o tamaño de Kelly. Y vean, no trae ropita, pero trae dibujados sus zapatitos. Es rubia, pues está bonita, eso sí. Como de esas de Walmart. Las he visto en Walmart. Una muñequita. Viene un pony. Bonito, es un pony. Viene una... Esta creo que es de la película que salió, de La Bella y la Bestia, pero creo que esta es de la película. No tanto de la caricatura, sino de la película, porque me parece una mujer. Entonces sí, creo que esta es Bella, de La Bella y la Bestia, de live action. Y vean esto, viene la Elsa. Y vean, viene todavía con sus zapatitos. Su cabello está bastante cuidado, tengo que limpiárselo un poquito, pero pues está bien, está bonita. Bueno, viene esa. Viene esto. Es como un carrito de algún tipo, no sé qué carrito sea, pero bueno, es un carrito. Viene esta. Si recordarán, de esta hice una shadow box de Aurora. Y bueno, vean, me acaba de salir la Blancanieves. A lo mejor podría ser una shadow box ahora de Blancanieves. Esa no. Y viene un... ¿qué es esto? Como un sartén de mini. ¿Sí? Y creo que ya lo demás es lo del set. Entonces, bueno, voy a poner esto a un ladito para estar viendo esto, porque les digo que no sé si venga completo. Espero que sí. Y se supone que trae luz, entonces, bueno, espero que funcione. Pero vean, vienen muchísimas piezas, así que bueno, vamos a estar sacando todo. Y vamos a ver, lo primero que viene es esto, que creo que es parte del árbol. ¿Aquí viene el tronco? Sí, aquí. Eso viene el tronco para el árbol. Viene esta parte. ¿Esto qué? ¿O esto cómo va? No, a lo mejor es otra cosa, porque viene esto también. Viene esto. ¿Esto sale para algún lado o no? A ver, de acá. Así, a lo mejor de acá. No. ¿Cómo está en la foto? No tengo idea. Ok, so... esto se supone que sale para el otro lado. Ah, ya, ok. So, esto sale para otro lado y esta pieza sale para otro lado. Entonces, esto no va así. Se supone que va esta pieza y luego va esta pieza. Y aquí va esto. Ok. Así. Creo. Y luego va esto. Y luego va esto aquí. Ok, sí, sí, qué padre. Okay, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y este va acá. Y luego ya esta parte es la parte de arriba. A ver. Sí. ¿Esto va para atrás o cómo va? Así. Creo que no vieron nada, pero bueno, ahí está. So, sí venía completo el árbol. Y vean, viene el columpio. Oh my goodness, that is so cute. Un pedazo de basura. Ok, so bueno, la parte del árbol sí venía completa. Espero que vengan los pajaritos y eso. Ah, sí, ven, aquí viene un pajarito. Se supone que los pajaritos... tiene aquí uno.
Y acá está el otro. Se supone que son dos pajaritos y un nido. Y sí, aquí viene el nido. A ver, ¿dónde va esto? ¿Dónde va el nido? No sé si vaya. No sé cómo va todo el nido. Porque no veo. Supongo que va así. Y entonces el pajarito va aquí. Tiene como un agujerito y va así. So, se supone que sí. Y luego este pues lo podemos poner por acá. El otro pajarito. Ok. So, ahí quité ya las cosas de atrás para que enfocarnos en lo de Playmobil o en el set. A ver si viene completo, como les digo. No estoy segura si les digo si viene completo, pero esperemos que sí. Ok. Y bueno, entonces ahí está el árbol. Se supone que está el... Ah, falta un pajarito. No sé si venga el otro pajarito. Bueno, pero ahorita si sale, ahí se lo ponemos. Porque se supone que viene un pajarito más para, para poner acá. Vean, viene un pajarito acá, el nido, un pajarito acá. Y bueno, faltaría un pajarito. Ahorita vemos. Ok, se viene la carriola. Y esto supongo que va aquí, así. Ok, eso es. Se va metido así. Ahí está. Viene de la alberca. La alberca para los bebés. Está súper bonita. Yo me acuerdo que tuve una cuando estaba chiquita. Yo tuve una alberca así. Y viene una mesita. Y vean el diseño de acá de enfrente. Qué padre. Es una mesita para la fiesta. Y viene otra más. Vamos a ponerla acá. Vamos a tratar de hacerlo así como está en el dibujo que hizo. Esta mesita iría de este lado, al lado del columpio. Y luego esta va acá. Esta va acá. Y la carriola va a ir acá atrás ahorita. Espero que venga lo demás de la carriola. Pero bueno, si no, pues no pasa nada. Ok, ahí viene esto. ¿Esto cómo va? ¿Qué hace? ¡Sí funciona! ¡Oh, my goodness! Ok, so vean, esto... Falta una ruedita de foco. Sí, vean, bien, falta una de estas, pero esta se supone que la ganchas aquí en el árbol. El árbol trae este pedazo y ahí se gancha esto. Porque así tienes como que la fiesta. Entonces esto, vean... Prende el asador de carne y prenden los foquitos. A ver, si le aplanas una vez, no sé, pero vean, si le aplanas una vez, cambian como que azul, no sé cómo lo ven ustedes en Instagram ahora, pero es un rojo, una azul, rojo, amarillo y verde. Y si lo cambio del otro color, cambian, no sé, como que parpadean, vean. Vean qué bonito. O sea que este se queda así prendido y en este parpadean. That is so cute. Y la chimenea, vean, tiene como lumbre. Está muy padre. Ok, so vamos a poner este aquí. Lástima que le falta uno de estos. Ay, bueno, pero bueno. No, no pasa nada. Está padre. Yo creo que lo puedo poner así. Para que quede acá. Ya tiré todo. Vamos a ponerlo así. Ya se cayó el, este. Es que este no sé por qué no, no sé por qué no se queda. El este, pero bueno, ahí está. Ok. Vean, porque se supone que las cuatro luces deben de quedar así. Pero bueno, yo puse esta para este lado porque pues queda colgando este. Y les digo, falta uno. Pero se supone que este lo puedes poner más para acá. Tiene aquí como un huequito para meterlo. Y luego, bueno, ya quedan las cuatro luces. Sí, mejor lo ponemos así para que se vea como en la foto. Entonces lo prendemos y que prenden las cuatro lucecitas. ¡Está súper padre! Ok, y luego, bueno, viene también un refresco.
Y vienen unas sandías. O bueno, creo que en unos lugares se llaman melones, pero yo los conozco como sandías. Entonces vamos a decir sandías. Ah, esa es una de las partes de esta. No sé cómo va. ¿Cómo va? Ah, sí. A ver. Ok, no lo puedo poner. Yo lo que tumbé y ahora no lo puedo poner. Se supone que esto va así y así. Ah, ok, ahí está. Falta la parte de atrás y creo que no viene. Ok. Vienen unos panes. Unos panecitos. Viene el bebé. Vean, viene el bebecito. Vean qué bonito. Yo tengo uno, un bebecito, es rubio. Y vean, viene este morenito. Está súper bonito. Vean, vamos a ponerlo aquí para que juegue en el agua. Y viene un niño. A ver, vamos a ver, ese niño. Sí, ese niño. Ah, no, bueno, el bebecito vamos a ponerlo acá. Vamos a tratar de, como les digo, de ponerlo como va acá en la foto. El bebé va acá. Vamos a poner este aquí. Se supone que él trae algo en la mano, una cubeta. Aquí está la cubeta. Sí, se supone que él trae una cubeta. So, ahí está él con su cubeta. Y luego acá está la niña que anda en la alberca. Y ella trae esto en la mano. En la foto. Como una jarrita. Como que le va a poner agua en la jarrita de él. Así, vamos a ponerla aquí. Y luego él aquí como que, ¡dame agua! Así. Vean, así está en la foto. Ay. Ok. Viene también. La leña. Para la... Sí, vean, viene la leña. ¡Qué padre! Voy a bajar la cámara un poquito para que vean todas las piezas. Pero vean, esa se supone que es la leña para la chimenea. Vamos a ponerla aquí en un lado de la chimenea. Y viene un pez para la alberquita. Está ahí adentro. Esto no estoy segura qué es. No, no tengo idea qué es esto. No lo veo aquí en la foto. No estoy segura, pero... no sé. Esta pieza no sé qué será. Pero bueno, vamos a ponerla aquí en un lado. Viene el señor que va a hacer las hamburguesas con su plato. Con el plato para la hamburguesa. Ahí está. Y luego en el otra mano, en la otra mano está haciendo las hamburguesas. Bien. Así. Y en esta trae una hamburguesa que ya preparó. Entonces está aquí cocinando. Y creo que está súper pesada la hamburguesa. Ahí está. Está cocinando una hamburguesa. Vamos a voltearlo para acá. Vean la hamburguesa. Trae las pinzas y vean la hamburguesa qué bonita. Oh my goodness. Y trae semillas de girasol. Preparó una hamburguesa súper deliciosa. Y tenemos acá otra hamburguesa que ella preparó en este plato. Está choca esta hamburguesa. Esta hamburguesa está súper choca. Ok, vamos a ponerla aquí, como en la foto. No, creo que ni cabe. En la foto sí cabe. Ah, no, ahí está. Sí, vean, porque aquí está una hamburguesa ya preparada, lista. Y la otra la traía en la mano. Ah, y vienen las otras leñas. Ahí ya tiré la hamburguesa. Que no se la va a poder comer a nadie. Las leñas, vienen dos, como en la foto vienen dos. Viene la señora y trae un hot dog en la mano. La señora está lista para comerse su hot dog. Y trae una agarraderita aquí para poco si da clic y ya no se le cae. Ok, perfecto. Esta es la señora con el hot dog. Y en la mesa hay botellitas de agua. Y hay otra niña, a ver, esa niña. Ah, esta niña anda acá en el columpio. Vean a ella, trae un caballito aquí. Qué bonita ella. Y ella. Vean qué bonito. Ay, estos se siguen cayendo. Es que esto,
siento como que falta algo para que no se caigan. Y bueno, yo no me lo puse así. Viene este set como para jugar, como para la... para así, vean, viene la palita, viene este como así como una red para, y eso va aquí como para que jueguen en, la, en el agua, es parte del set que tienen ellos. Y luego vienen varios platos. Y vean, viene otro hot dog. Eso es otro más, voy a ponerlo aquí. Viene esto como para llevar así como la comidita. Viene un, una bebida y esa también trae así como para que la puedan agarrar. Vean, como atora. Entonces está padre porque pueden, pueden detener también los refrescos. Y viene un vasito que también está, sirve ese vasito para que también, pues, para que lo puedan detener. Y pues ya es todo. Ya es todo. So, está por lo casi todo completo. Faltan uno que otro accesorios, creo que así como que de la mesa, creo que faltan unos vasitos, unas flores, no sé si todo eso debe venir, pero dentro de lo que cabe viene muy completo. Falta también lo que noté, que las llantas de la parte de atrás de este, eso es lo único que yo diría que realmente me hubiera gustado que viniera, porque todo lo demás pues está por la mayoría completo el set, no, o sea, le faltan como que pequeños detalles. Pero me encanta el hecho de que prende. En la noche esto se va a ver genial. Vean, podemos poner una hamburguesa ahí adentro. Ahí se volvió a caer. Es como que, ah, estoy preparando hamburguesas. Está muy padre. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que trae la leña, los melones. Está muy, muy padre. Bueno, los melones vamos a ponerlos en la mesa porque se supone que es comida. Lo único que sí noté que pues le falta esto. Es lo único que yo diría, me hubiera gustado que viniera. Obviamente hubiera estado muy padre que poder poner el bebé y que la, en la carriola y que... vean, porque sí se puede sentar, se lo puedo meter el bebé y pues está padre si cabe. A ver. Pues cómo ve el bebé, no va a caber el bebé. No logro que quepa el bebé. Bueno, ahí está. Pero pues le faltan las llantitas de atrás. Pero bueno, para una fotografía pues está bien. Porque aún si lo ponemos así, vamos a decir, ponemos a la mamá y tomamos una foto, no se va a ver que le faltan las llantas, ¿verdad? Yo digo. La mamá en vez de agarrar el bebé, agarró toda la comida. Y me encantó esta. Vean el columpio con la niña. I love it, I love it, I love it. Está muy, muy, muy padre este set. Me encantó. Ah, y este, pensé que no era nada, pero estoy, acabo de ver que es el barquito. So, sí, ese vamos a ponérselo a ella ahí. Es el barquito, vean. Pero sí, me encantó el bebecito, está súper lindo. Pero sí, este set me encantó, estoy fascinada con él. Aparte tiene luz, tiene todo, o sea, me encanta, me encanta. Me encanta sobre todo la bañerita esta, está bien bonita. Pues estuvo muy bien esa bolsita, por $4 creo que estuvo muy, muy bien. Simplemente el set... hubiera costado por lo menos unos $30, yo pienso. Y lo único que les digo, pues le falta ese para cubrir esto, como el plastiquito. Pero funciona. O sea, vienen todas las personitas. Solo lo único que faltó, pienso yo, que fue el cover este, como de estos cristalinos. Le faltó el de aquí. Y le faltaron las llantitas a la carriola. Pero fuera de eso vienen los accesorios, vienen todas las personitas, viene el bebecito, el señor, las hamburguesas, los hot dogs. Y aparte los otros juguetitos que nos salieron, también la bolsa. Y todo eso por $4, pues se me hizo súper, súper bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.